Nicaragua tiene una oportunidad de construir una nación con todos y todos. Una Nicaragua en paz, justicia y democracia que supere dictaduras tan absurdas y burdas. Que no me duela respirar un país tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, el poder es mi voz. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, y no te olvidaremos, el poder. No hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, el poder es mi voz. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, que no te olvidaremos, el poder. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición, edición estelar de Noticias Live correspondiente a hoy martes, el 18 de junio del año 2019. Con el placer de informarles siempre, les acompaña Francisco Torres Tapia. Gracias por estar con nosotros y como siempre recuerde que una forma de apoyar al periodismo independiente es compartiendo cada una de nuestras transmisiones en vivos. Vamos a iniciar con las principales informaciones que hemos preparado para este día. Vamos a iniciar con el comunicado que emitió el gobierno de Nicaragua la mañana de este martes, en el que señala que ha cumplido con la liberación de los prisioneros políticos. El comunicado va a aparecer a continuación en pantalla y le voy a dar lectura de forma íntegra porque este es el hilo de las siguientes noticias que estaremos analizando en esta edición. Veamos el comunicado a continuación. De acuerdo al gobierno, a través de su nota de prensa que sacó este día, señala que el Estado nicaragüense da a conocer al pueblo y a la comunidad internacional que en sesión sostenida el día 27 de marzo de este año por las delegaciones presentes en la mesa de negociación se acordó la libertad de personas involucradas en los hechos violentos desde abril 2018 según la lista consensuada. Que esas listas consensuadas fueron entregadas y revisadas con los representantes en Nicaragua del Comité Internacional de la Cruz Roja. Que los señores, el nuncio apostólico Monseñor Valdemar Estanislao Somertag, representante del Papa Francisco en Nicaragua, y Luis Ángel Rosadía, asesor especial del secretario general de la OEA, fueron testigos del consenso alrededor de esos listados que fueron entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja. Que el día sábado 8 de junio, la Asamblea Nacional discutió y aprobó una ley de amnistía que hizo posible la liberación de todas esas personas los días el lunes 10 y martes 11 de este mismo mes con el compromiso de no repetición. Que los señores testigos, Luis Ángel Rosadía y Monseñor Andrea Piccioni, en representación del señor Nuncio, así como los delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja, participaron acompañando y verificando como observadores de la liberación conforme a las listas consensuadas. Que al alcanzar la fecha comprometida por el Estado nicaragüense y el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, todas esas personas gozan de libertad con el compromiso de no repetición según lo estipulado en la Ley de Amnistía número 996. Y por último dice, el Estado nicaragüense y el gobierno hemos cumplido al pueblo y a la comunidad internacional según los compromisos contraídos que se explican
en esta nota. Lo que señala el gobierno es que ha cumplido con la liberación de todos los presos políticos, pero de acuerdo a la lista que maneja la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que tiene réplica en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y otras organizaciones que trabajan por la liberación de los presos políticos, aún faltan 85 nicaragüenses que se encuentran detenidos en los centros penitenciarios de nuestro país. Y es por ello que la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia esta tarde se reunió con los testigos y acompañantes internacionales de la mesa de negociación. Me refiero al nuncio apostólico Valdemar Somertag y a Luis Ángel Rosadilla, representante del secretario general de la OEA, Luis Almagro. De acuerdo a la Alianza Cívica, la posición que ellos asumen y exponen es que el gobierno ha incumplido con el compromiso de la liberación de los presos políticos. Veamos a continuación declaraciones del doctor Carlos Tunerman, miembro de la Alianza Cívica. Darío Noticias. Nosotros solicitamos a los testigos, acompañantes y garantes del acuerdo sobre la facilitación para la liberación de las personas presas y detenidas que tuviéramos esta reunión donde hemos tenido un intercambio franco, muy abierto, y que hemos tenido la participación de todos los sectores que conforman la alianza, inclusive de los dirigentes campesinos que ya se encuentran fuera de la cárcel, ya están encarcelados. Y les hemos dicho que nosotros, como garantes, queremos que tomen nota que nosotros consideramos, y se lo dejamos luego por escrito, que el gobierno realmente no le ha dado un pleno cumplimiento al acuerdo que se firmó el 27 de marzo para la liberación de los presos. Les hicimos ver de que el concepto mismo de liberación está expresado en el documento, en el acuerdo, y dice que la liberación debe entenderse que es definitiva cuando la persona que sale no solamente es encarcelada, sino que sale como una persona realmente libre, y que se han suprimido cualquier antecedente penal que pueda haber la autoridad apuntado, registrado acerca de esa persona, que ya están archivados los juicios que estaban, que se le siguieron o con los cuales fueron procesados, ya sea que hayan quedado inconcluso o ya sea que hayan terminado con sentencia condenatoria. Todo eso tiene que ser archivado, la persona tiene que salir como un ciudadano limpio, sin antecedentes penales. Darío Noticias. Hace unos minutos culminó una conferencia de prensa donde participó la Alianza Cívica y las madres de los presos políticos que aún no han sido liberados y que el gobierno los considera como reos comunes. Ante la posición del gobierno y la expectativa de las madres de esperar la liberación de sus familiares, han anunciado un plantón mañana, miércoles a las 6 de la mañana, en las afueras del Centro Penitenciario Jorge Navarro, La Modelo, en Tipitapa. Veamos. Darío Noticias. Pedimos a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia mantener una posición firme de no reanudar las negociaciones hasta que salga el último secuestrado político y cese la represión en contra de los encarcelados y el pueblo de Nicaragua. El pueblo de Nicaragua respalda nuestra demanda. Llamamos a la ciudadanía a mantenerse movilizada. Solo un pueblo despierto y en acción puede acabar con la dictadura. Agradecemos a todas las personas, organizaciones y movimientos que han apoyado nuestra lucha por la libertad de nuestros familiares. Pues el tema de conversación, ustedes saben, fue el pronunciamiento que dio el gobierno y que no ha cumplido, ¿verdad? Esperamos hasta las 12 de la noche y el nuncio con los garantes pues se han comprometido a facilitar para que sean liberados todos los secuestrados políticos que nos hacen falta, los 85 que están en la lista, que no solo son las listas que estaban conciliadas, porque él se comprometió a liberar a todos los secuestrados que estaban en las listas de la CIDH. Así que exigimos su pronta liberación. Nosotros no le tenemos miedo, nuestros hijos no le tienen miedo, que lo sepa, él no ha querido dormir.
le hacemos un llamado al pueblo nicaragüense, porque mañana, si él, hoy se vence el término a las 12 de la noche. Entonces esperaremos, estamos confiando en Dios que van a poner a nuestros secuestrados en libertad, pero sí hacemos un llamado al pueblo nicaragüense que nos apoyen al plantón que se va a realizar a las 6 de la mañana en la Modelo. Y vamos a sumarnos a todas las actividades, el respaldo y reclamo por la libertad de todos los presos políticos. Porque nosotros reafirmamos que el acuerdo es liberación total y definitiva de todos los presos políticos. Darío Noticias. Por otra parte, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, a través de un comunicado, ha rechazado el mismo o la nota de prensa que emitió el gobierno este día, en donde anuncia que ya ha cumplido con la liberación de los presos políticos. A continuación en pantalla el comunicado del CENIT que ha hecho público el día de hoy. Le doy también lectura y me acompañan en la misma. Dice: el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos denuncia y rechaza la postura del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que pretende mantener en las cárceles a 84 presos políticos, violando así los compromisos firmados con la Alianza Cívica el pasado 27 de marzo, en los que se acordó la liberación definitiva de las personas privadas de libertad en relación a los hechos ocurridos a partir del 18 de abril. En una nueva actuación de mala fe, Ortega y Murillo intentan ubicar a este numeroso grupo de ciudadanos por fuera del acuerdo firmado, haciendo una interpretación parcializada del mismo al comunicar hoy que no realizará más liberaciones y que los presos eran únicamente aquellos que coincidían en sus listas consensuadas y no quienes estaban en el listado inicial de más de 700 presos políticos presentados por el Comité Pro Liberación de Presos Políticos y el de 647 personas privadas de libertad enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Secretaría General de la OEA. El CENIT demanda firmeza de parte de la Alianza Cívica, que está obligada a representar y ser la voz de los ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses que han confiado en su idoneidad para dialogar ante un régimen que por naturaleza miente y manipula y que hoy busca mantener en sus ergástulas a 80 ciudadanos o a 84 ciudadanos inocentes. El CENIT exige al gobierno Ortega Murillo la inmediata liberación de todos. Managua, 18 de junio del año 2019. Ese es el comunicado de CENIT. Por otra parte, hoy también se ha pronunciado la Unión de Presas y Presos Políticos de nuestro país, en el que de igual manera han llamado a movilizaciones ante la postura del gobierno de no liberar a las 85 personas detenidas por asuntos políticos que aún continúan en los centros penales de Nicaragua. Darío Noticias. En un caso de una respuesta negativa del GRUM a liberar a nuestros compañeros presos políticos que faltan, nosotros como PPN y víctimas, como movimientos estudiantiles también en alianza con otros sectores, vamos a estar promoviendo de que en ninguna forma y de ninguna manera se regrese la negociación, como lo está exigiendo el gobierno, para seguir con los puntos de agenda, o que se levanten sanciones jamás a pedir eso, porque las sanciones están en manos de la comunidad internacional con las mismas actuaciones del gobierno. Y en sí, nosotros no vamos a tener temor, el miedo lo dejamos a mucho tiempo atrás. Y vamos a salir a las calles y vamos a pedir al pueblo que nos apoye, porque no es posible de que existan presos políticos y el gobierno con un doble discurso y esté diciendo hoy en una nota de prensa de que todo está listo ya, de que ha cumplido, cuando la CIDH tiene una lista de 89 personas que faltan. Bueno, lo que vamos a estar haciendo es denunciando. Las sanciones dependen de la voluntad política de los actores internacionales. Entonces, nosotros lo que hacemos es denunciar, y lo vamos a hacer, todas estas irregularidades. Y los cumplimientos, el GRUM los tiene que hacer pues. De ahí depende de que los procesos de negociación y estabilidad política en el país puedan ser. Darío Noticias. Por otra parte, Leonardo Rivas, un ciudadano nicaragüense que fue secuestrado en días recientes, acudió ante la organización Defensores del Pueblo para narrar o ofrecer su versión de cómo fue secuestrado.
De acuerdo a Leonardo Rivas, fue sacado de su centro de trabajo después de la 1 de la mañana. Fue secuestrado por paramilitares, quienes lo torturaron y abusaron de él física y sexualmente, de acuerdo a la versión que ofreció ante la organización Defensores del Pueblo. Lo más insólito de esto es que quienes se lo secuestraron marcaron en su espalda las 4 letras del partido de gobierno. Veamos. Darío Noticias. A mí me secuestran el día 10 de junio entre las 1:30 y 2 de la mañana de mi centro de trabajo en Carretera Sur. Fui desmayado fuera en el parqueo de mi centro de trabajo. Cuando recapacité, yo reconozco el lugar como una estación de policía. Ahí pasé un periodo de tiempo, fui procesado en el sentido de tomar fotos, fui entrevistado, me desnudaron, me golpearon en ese lugar. Luego de eso estuve otra vez inconsciente, y cuando recobré el conocimiento reconozco una casa, no era una estación de policía, era como una casa. Pasé aproximadamente 6-7 días secuestrado. Lo mío no fue una detención, lo mío fue un secuestro, una desaparición, y ya como ellos dicen, cuya orden era desaparecerme. Fui secuestrado, robado, ultrajado, violentado mi derecho, violentado mi cuerpo física, psicológica y sexualmente. Al final fui marcado con las siglas del partido de gobierno, del desgobierno, perdón. Fui marcado con las siglas del FSLN en mi espalda, como que si fuera una bestia, como que si fuera propiedad de ellos, evidenciando nada más el régimen, su incapacidad y el odio que ellos nos tienen por protestar cívicamente, por demostrar que no estamos de acuerdo. Darío Noticias. Informamos a quienes sintonizan nuestra frecuencia análoga 89.3 que en un intento por retornar a nuestro origen estamos nuevamente presentando los segmentos noticiosos Centro Noticias y Libre Expresión de lunes a sábado. Centro Noticias a las 6 de la mañana y Libre Expresión a las 12:30 del mediodía. Es un formato de micro noticiero, algo breve, pero esto es un intento de parte del equipo de prensa de Radio Darío de retornar nuevamente a nuestra frecuencia, que es de donde nacimos. Así es que ahora usted puede informarse a las 6 de la mañana y a las 12 del mediodía en nuestra frecuencia 89.3, y también puede encontrarnos en las redes sociales en nuestro noticiero Noticias en la Mañana y nuestra edición estelar Noticias Live a las 6 de la tarde. Hasta aquí las informaciones. Gracias por habernos acompañado. Tengan todos buenas noches. Darío Noticias. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias.